Let's spend forever in paradise, one moment at a time. Let's be together eternally, right now. For if not now, then when? And if not, vamos a abrir nuestro corazón. El propósito de esta sesión sea abrir nuestro corazón. Necesito abrir mi corazón. Voy a tomar una buena respiración y que el propósito de estos 45 minutos, de los próximos 45 minutos, sea abrir mi corazón. Estos son los próximos 45 minutos, son los minutos que le voy a dedicar a cambiar de mentalidad, a cambiar mi propósito. Le voy a cambiar el propósito al mundo, le voy a cambiar el propósito a esta vida, le voy a cambiar el propósito a mi ser. En estos 45 minutos que le voy a dedicar a Dios, va a ocurrir una transformación en mí, una transformación en mi mente. Ya no voy a ser el mismo, no voy a ser la misma. Un cambio va a ocurrir, un cambio está ocurriendo, porque yo le estoy dedicando este tiempo al cambio. Es una decisión que estamos tomando, la decisión de comunicarnos, la decisión de volver al amor. Sea donde sea y sea cuando sea que estés escuchando esto, los próximos 45 minutos o luego de los próximos 45 minutos, mi mente habrá cambiado, tu mente habrá cambiado. Y este es el compromiso que yo hago conmigo mismo, el compromiso que hago con Dios. Voy a abrir mi corazón, que mi intención sea abrir mi corazón, que mi intención sea que el amor entre en mi corazón. Cada respiración que hago ahora, mi corazón se abre un poco más. Puedo usar la música tal vez para abrir mi corazón. Puedo usar la respiración, pero fundamentalmente es el deseo, mi deseo, tu deseo de permitir que se abra. Cada instante que pase ahora en estos 45 minutos, voy a abrirme más a la posibilidad de que mi mente y mi corazón se abran un poco más. Yo soy el único que lo puede permitir. Nadie lo puede hacer por mí, nadie lo va a hacer por mí. Es mi decisión. Mi decisión de
ser feliz, abrir mi corazón y dejar que lo que esté en mi corazón, que dejar que lo real en mí aflore. Ya no más esta coraza, ya no más esta carcasa, ya no más esta fabricación, esta personalidad que por momentos estaba defendiendo, en mi estado de dormido estaba defendiendo. Pero ahora que nos estamos despertando, estamos eligiendo abrir nuestro corazón y dejar que aflore lo que ahí hay, que aflore. Lo que ahí hay es amor, lo que ahí hay es dicha. Y estoy dispuesto a dejar que se extienda. Quiero verlo, quiero experimentarlo y voy a permitir que se extienda. No tengas miedo, estamos totalmente comunicados, estamos totalmente en los brazos de Dios. Voy a usar mi determinación para ir más allá de donde estoy acostumbrado a ir cuando quiero abrir mi corazón. Ahora voy a ir de la mano de Jesús, voy a estar acompañado por el Espíritu Santo, por mi Espíritu Santo, por mi verdadero ser. Estoy listo. Decite para vos, para tus adentros: estoy listo. Ya estoy listo. Ya es hora de volver a casa. Ya es hora de despertar y de despertarme con mis hermanos. Sí, ayudar a despertarse, a despertar a mis hermanos, pero en el reconocimiento de que el único que se tiene que despertar soy yo. El único que tiene que hacer bien los deberes soy yo. Y hacer bien los deberes es simplemente estar dispuesto a cambiar mis pensamientos, mi mentalidad, y que eso es lo único que tengo que hacer. Solamente estar dispuesto a que el milagro opere en mí, de que el milagro obre en mi mente, para que así se haga una transferencia también milagrosa a todas las mentes, a todas las mentes, a todo el mundo, a todo el universo. Pero antes necesito aceptar la expiación, la corrección para mí mismo. Estoy listo, ya estamos listos. Este es Jesús en el curso de milagros. Cada pensamiento que prefieres mantener oculto interrumpe la comunicación, puesto que eso es lo que quieres. Wow. Otra vez. Cada pensamiento que prefieres mantener oculto interrumpe la comunicación, puesto que eso es lo que quieres. Es imposible reconocer la comunicación perfecta mientras interrumpir la comunicación siga teniendo valor para ti. Simplemente lo que estamos viendo ahora es cómo está operando mi mente, cómo estaba operando mi mente, interrumpiendo la comunicación. Tal vez aparentaba ser inconsciente, pero ahora que soy consciente de que yo era el que estaba deseando interrumpir la comunicación, el que estaba activamente manteniendo mi estado de separación, mi deseo de estar separado de la fuente. Ahora Jesús me dice: pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza?
Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto esté el Espíritu Santo, tu verdadero ser, a concedértela. Eso no será suficiente para que tú puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con Él. Y ahora vamos a hacerlo activo, porque recordemos que luego de estos 45 minutos que dura esta sesión, va a haber un cambio radical en mí, el que va a dejar de escuchar esta transmisión. No va a ser el mismo que el que la empezó a escuchar. Este es mi compromiso, este es el compromiso que estamos haciendo. Entonces, hagámoslo activo y cambiemos, empecemos a cambiar nuestra mentalidad con respecto a lo que pensábamos. Tomemos una respiración y ahora que sabemos lo que estábamos haciendo, no lo hagamos más. Hagamos lo contrario, hagamos lo que nos pide Jesús, pero nos pide porque Él está exhortándonos, está tratando de ayudarnos, está respondiendo a nuestro pedido de ayuda, está respondiendo a tu pedido de ayuda. Entonces, ahora declaremos, deseo estar en perfecta comunicación, deseo estar en perfecta comunicación con mi fuente. Deseo estar en perfecta comunicación con mis hermanos, con esos y con aquellos hermanos. Sí, con mis amigos, con los que tengo ahí en gran estima y con los que no tanto y los que en un momento he considerado o tal vez siga considerando mis enemigos, con aquellos que tenga todavía algún resentimiento. Deseo. Y no, y me voy a despreocupar de cómo es que ocurre la comunicación. Lo único importante es mi deseo, mi estar dispuesto. Deseo estar en perfecta comunicación con la luz. Deseo estar en perfecta comunicación. Y estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que obstaculiza la comunicación con mi padre, con mi fuente, con mi hermano, con el amor, mi comunicación con la paz. Y cuando hablamos de comunicación, es experimentar esa luz, ¿sí? Esa paz en cualquier momento, en cualquier lugar, sea con quien sea que esté. Tengo que estar atento a mis pensamientos, a lo que estoy pensando acerca de esa persona, de esa situación, de mí mismo, estar atento a los juicios que estoy emitiendo. Y no se trata de no tener esos pensamientos, no se trata de no tener esos juicios, sino que apenas aparecen, apenas yo ahora con mi entrenamiento los pueda detectar, pueda decir, este pensamiento no significa nada y lo quiero soltar. Quiero que este pensamiento sea liberado, ¿sí? Y yo no lo puedo hacer por mi cuenta. Yo no puedo liberar mis pensamientos por mi cuenta porque no sé cómo hacerlo. ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué hago con este pensamiento? Simplemente tengo que estar dispuesto a mirarlo y a soltarlo, a entregarlo. Hay alguien que sos vos mismo, despierto, hay alguien que sos vos mismo, que está en vos, que es tu Espíritu Santo, que sí sabe qué hacer con ese pensamiento, es la luz que hay en vos. Suavemente llevemos ese pensamiento, ese juicio, eso, ese sentimiento, eso que vos ya no querés sentir más. Entreguémoslo, llevémoslo a la luz y pidamos que sea reemplazado por otro. Yo me estoy riendo porque, bueno, les quiero compartir mi experiencia. A mí me gusta mucho salir a caminar y aquí en Buenos Aires hay un lago, un parque con un laguito muy hermoso, rodeado de árboles, un cielo abierto,
Bueno, y yo lo quiero aprovechar, sí, quiero que este medio que sea aprovechado por su belleza, pero también para practicar. Entonces, cuando salgo a caminar, o más precisamente ayer, cuando salí a caminar por la mañana, que también tengo que caminar por la ciudad unas cuadras hasta llegar ahí, o sea que transito por muchos lugares distintos, ¿sí? Con muchos obstáculos a la paz. Y obviamente estoy, no, esto no es obviamente, pero hay pensamientos que me vienen a la mente siempre. Entonces ahora mi práctica en estos paseos es estar atento a lo que estoy pensando, a los juicios que estoy emitiendo y así como los veo, soltarlos, no reprimirlos, no esconderlos, no culparme por eso que estoy pensando o por eso que estoy sintiendo. Y sí, podés reírte de los pensamientos que tenés. Y también ahí es cuando se te abre el corazón, porque sabemos que esos no son los pensamientos reales. Y si no lo sabemos, estamos practicando, ¿sí? Para tener esa experiencia de que esos no son mis pensamientos reales, esos no son los pensamientos que pienso con Dios, porque no son pensamientos amorosos, pero sí tengo acceso a esos pensamientos. Esos pensamientos están en mí, ¿sí? Son los pensamientos que pienso con Dios. Como dice las lecciones que estamos practicando en el repaso, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y yo quiero, ahora que sé que están disponibles, a pesar de la evidencia, a pesar de por lo que estoy transitando, sé que mis pensamientos reales están a disposición mía, pero necesito soltarlo, ese pensamiento. No se trata de no tenerlo. Esto es tan importante. A mí me resultó tan clarificador, tan liberador, tan sacarme esa mochila de culpa, de que no es parte del logro, ni siquiera mínimamente, es no tener esos pensamientos o no tener esos sentimientos. Porque mientras estemos acá transitando, sí los vamos a tener, esos pensamientos. De hecho, lo que estás viendo es un reflejo de tus pensamientos, te guste o no te guste. Y lo que estás sintiendo es un reflejo de tus pensamientos, de lo que vos estás, de lo que está en tu mente, que no es real, pero sí lo estás experimentando. Entonces, wow, respiremos y abramos otra vez nuestro corazón. Enseguida vuelvo con esta experiencia. Gracias. Ok. Entonces, lo voy a leer directamente de Jesús. La comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido, escucha, esta palabra o este verbo es súper clave, decidido, una mente que ha decidido oponerse a ella. Tu mente en su momento ha decidido oponerse a la comunicación. Y ahora, hermano, hermana, ahí junto conmigo, en una acción conjunta de nuestra mente, que es la única mente. Y por eso nos estamos comunicando, porque estamos dejando a un lado todas las barreras que estábamos interponiendo y no nos habíamos dado cuenta.
Ok, ahora la acción de nuestra mente conjunta, y gracias por estar ahí conmigo compartiendo esta decisión que va a cambiar el mundo. Esta decisión que estamos tomando cambia tu mundo, cambia mi mundo. Mi mundo cambia cuando decido no oponerme más a la comunicación perfecta. Y no solamente decido no oponerme más, sino que ahora voy a estar en pro de esa comunicación. Decido estar en perfecta comunicación. Y para eso voy a abrir otra vez mi corazón y no tenerle miedo a lo que va a salir de ahí, porque en un punto sí le tenemos miedo, miedo de tener la experiencia de que no somos un cuerpo. ¿Qué se siente no ser un cuerpo? ¿Qué se siente abrir mi corazón y que la luz se expanda desde mí en el reconocimiento de que eso es lo que soy y darle un abrazo de luz a mi hermano, ¿sí? Ahora, en este momento, somos muchas las mentes que nos estamos comunicando a través de internet, a través de no internet, porque no sabemos realmente lo que está ocurriendo, pero sí es clave mi decisión, qué es lo que yo quiero que ocurra, sin importarme los resultados, sin importarme ni con cuánta gente me estoy comunicando, ni lo que piensa mi hermano acerca de lo que yo pienso, ni de si está haciendo efecto esto que estoy haciendo de querer comunicarme. Tengo que ir sí o sí más allá de los aparentes resultados. Tengo que ir más allá de lo que para mí antes era la evidencia. ¿Cuánto valor le estaba dando a la evidencia? Ahora, escuchá, decidamos confiar juntos, ¿sí? Confiemos juntos en que a pesar de la evidencia, a pesar de mi pasado, y esta es la acción de soltar mi pasado, suelto mi pasado y a pesar de eso, que todavía está un poco arraigado, lo suelto y permito que mi presente sea brillante. Me voy a permitir brillar esta luz que estoy descubriendo al abrir mi corazón otra vez y acercarme a mi hermano, acercarme a Dios, ¿sí? Recordando que ahora estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que obstaculiza la comunicación. Y no tengo la menor idea de cómo eso se logra. Y no tengo que tener idea porque tuve tantas ideas de cómo lograrlo. Porque el deseo siempre estuvo ahí, latente. Pero siempre, hasta ahora, estuve tratando de hacerlo a mi manera y no resultó. Aparentemente en algunas ocasiones parecía resultar y luego veía cómo se desmoronaba eso que había sido tan wow, ¿no? Tan maravilloso, tan digno de mí. No, ahora lo digno de mí está más allá de la evidencia, pero sí de la experiencia, está en mi experiencia. Wow. Entonces, voy a seguir con Jesús. Pues dar el instante santo, así como recibirlo, requiere la misma dosis de buena voluntad, al ser la aceptación de la única voluntad que gobierna todo pensamiento. Escuchá, esto es lo que estaba diciendo recién, pero dicho por Jesús. Fua. Gracias. Fua. Wow, dicho por Jesús, dicho por vos, somos comunicadores. Sí, sos comunicador, comunicadora de esta palabra. Siempre, si vos te comunicás, siempre lo va a estar diciendo Jesús, siempre lo va a estar diciendo tu mente resurrecta, tu mente despierta. Simplemente es vos quererlo, vos desear comunicarte, hablar desde la fuente, pensar con la fuente, amar con y en
la fuente y amar a la fuente, recibir ese amor de la fuente. Y tu hermano es parte de la fuente, porque vos sos la fuente. La fuente está en vos. Ok, vamos con Jesús. Dice, la condición necesaria para que el instante santo, este instante santo, tenga lugar, no requiere que no abrigues pensamientos impuros. Wow. Esto nos vamos a quedar acá. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros. Y muchos de nosotros estaremos diciendo, tal vez no, ¿cómo que no? No se trata de no abrigar pensamientos impuros. No es que yo debo ser puro o que debo ser santo. No, vos, yo, ya somos santos. Ya somos puros porque somos el Hijo de Dios. Por eso, no requiere que no abrigue pensamientos impuros. Ahora sigo con Jesús. Dice, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. Clave, este verbo, hermano, hermana, ahí conmigo, gracias, es clave. La acción de tu mente es clave en un curso de milagros, es clave para salir. No tengo que hacer nada, es la instrucción. Pero siempre, siempre tiene que haber una acción de mi muerte. No tengo que hacer nada, no es estar ahí pensando en mi amorfidad o en lo que sea, o en mi no cuerpo, o en lo que sea que esté pensando. Hay siempre una acción de mi mente y tiene que ver con el deseo. Entonces, sí requiere que no abrigues ningún pensamiento impuro que desees conservar. Esto es la entrega. Veo mis pensamientos impuros. Ah, impuro suena muy a iglesia, ¿no? Muy a pecado. Y sí, pero vamos a darle otro nombre, tal vez, así entre casa, ¿no? Entre nosotros. Estos pensamientos que son los juicios, ¿no? Cuando yo, esta experiencia que les estaba contando, que no seguí, de que voy caminando y veo mis pensamientos y veo que estoy juzgando a mi hermano, y ahí es donde, wow, qué pensamiento estoy teniendo. Y en lugar de juzgarme por haber juzgado a mi hermano, mirá qué cadena que se arma, ¿no? Y cómo sigo justificando. En lugar de hacer eso, entonces ahora, ok, miro mi pensamiento, me río de ese pensamiento o de ese sentimiento y pido que sea reemplazado. Ahí sí, usa tu manera, no hay una manera, pero sí es yo, soy yo, no deseando tener ese pensamiento, ¿sí? Muchas veces me pregunto, ¿y este pensamiento de dónde salió? ¿Sí? ¿No les pasa eso? Me gustaría, me gusta compartir esto. ¿Este pensamiento de dónde salió? Si yo venía pensando en el verde, en los parques, en el sol, en la luz, en el amor, en las estrellas, en abrazar a mi hermano, y de repente apareció esta persona o este lugar y empecé a tener pensamientos impuros, como lo llama Jesús. Pensamientos, no amorosos. Y me pregunto, ¿de dónde salió este pensamiento o este sentimiento? ¿O esta bronca o este resentimiento? ¿Sí? A este que ahora que me miró mal o que no me gusta cómo está vestido y o no sé, o a este que lo quiero agarrar del cuello, ¿de dónde salió esta ira en mí, no esta furia? Porque está en mí, está en vos. Tampoco se trata de negar eso, pero sí reconocer de que eso no soy yo, eso no es mi ser. Eso es una invención mía. Eso es lo que ahora necesito entregar para que sea deshecho. Pero en un punto es negar que eso no soy yo, que ese iracundo no soy yo, que eso
que se queja no soy yo, que eso que sufre no soy yo, pero por otro lado, necesito entregarlo, ¿sí? Necesito reírme. Acordémonos que nos olvidamos de reírnos, nos olvidamos de reírnos de nosotros mismos, nos olvidamos de reírnos de nuestros propios pensamientos, que, lección número 4, no significan nada. Estos pensamientos no significan nada, ¿no? Usemos las lecciones. Lección 10, mis pensamientos no significan nada. Entonces, ahora sí, recordando que los milagros están ocurriendo cuando aparezca este o estos pensamientos o sentimientos, sentimientos de los que estaba hablando recién, ¿no? No los niegues, ira, miedo, rencor, ganas de matar a alguien. Ey, eso no sos vos, pero necesita corrección, necesita sanación. O sea que por un instante necesito verlo, necesito sentirlo, necesito experimentarlo para poder decir, hey, esto no lo quiero más, esto que estoy experimentando, que por ahí me va a durar unos segundos o minutos, no te lo niegues, date, démonos nuestro tiempo. Es el periodo refractario que se llama en física cuántica. Permitir que eso transcurra, mirarlo y esto no soy yo. Y soltarlo de la manera que sea. Padre, necesito ayuda. Esto no lo quiero experimentar más. Padre, este sentimiento te lo entrego. Llevo esta oscuridad a la luz. Espíritu Santo o Jesús o llamás a un hermano o... ¡Wow! ¿Cuántos recursos tenemos? ¿Cuántos recursos tenemos? Y siempre es el mismo, ¿sí? Soy yo y mi padre. Padre, wow. Y por eso estamos entrenando nuestra mente, para que no sea tan dramático cuando me pasa. No es dramático cuando vos pensás mal de tu hermano, ese hermanito tan querido, inclusive que está practicando el curso de milagros con vos, con ese que tenés tantos encuentros luminosos, con ese hermano, a veces te aparece esa... Oh. Sí, ¿cómo él hizo esto? ¿Sí? ¿Cómo este hermano? Y no, 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 pero este es mi hermano preferido, yo lo tengo que perdonar, ¿cómo estoy pensando eso? Sí, lo estás pensando. ¿Y qué? Lo estás pensando. Es un pensamiento que necesita corrección, que necesita liberación y basta de meterlo abajo de la alfombra. Deja que sea en la luz. Por eso abrimos nuestro corazón, abrimos... En nuestro corazón está nuestra luz, ¿sí? No en nuestro corazón de nuestro cuerpo, es ahí, en ese lugar abierto está mi resurrección. Y soy yo, mírate vos, sos vos con tu hermano, sea quien sea tu hermano, no importa quién sea en cada circunstancia, amándolo, ofreciéndole perdón, ofreciéndote vos perdón. Así que, sea quien sea, con la o él que tuviste algún pensamiento impuro, como dice Jesús, no se trata de no tenerlo, sino de que no desees conservarlo. Y es lo mismo que soltar, es lo mismo que perdonar. Y que si yo mal lo recuerdo, esa es mi función, esa es tu función, perdonar, liberar, liberar al mundo de lo que pensé que era, de mis creencias acerca de mi hermanito, mi hermanita o esa situación, mi hermanita o mi hermanito que tanto quiero, ¿no? Y que tanto lo tengo ahí, ojo, tal vez idolatrado, ¿no? Sin darme cuenta. Bueno, bájalo del pedestal, bájalo de esa idolatría y amalo. Amar es perdonar, es envolverlo con tu amor. Pero bueno, permitirte aceptar que en este mundo la santidad no existe, la perfección
no existe. Simplemente el perdón es el que está actuando. Por eso los milagros son necesarios acá. Vos sos santo, sos puro, sos íntegro. Esa es tu condición, es tu ser, pero no es lo que vos fabricaste. Wow, bueno, gracias María por compartir, ¿no? Bueno, sé que todos los que están escuchando han tenido o tienen esta experiencia, porque seguramente la estamos teniendo ahora, ¿sí? Estás recordando esa situación que quedó sin perdonar, ¿sí? Que quedó sin perdonar, porque vos pensás que tu hermano al cual con el cual vos estás teniendo un resentimiento, tal vez parezca pequeño, pero no, este hermano es elevado en su espiritualidad y tengo que perdonarlo por eso, porque es elevado en su espiritualidad y bueno no, porque está el otro hermano, ese que hace todo mal, ese que no te gusta lo que cómo te mira o lo que dice o su aspecto o que aparentemente te hizo algo y es exactamente lo mismo. Necesito llevarlo a la luz. Entonces, otra vez, gracias Jesús por esto. Tal vez, mira, todo el curso de milagros se concentre en estas líneas o en esta observación o en esta corrección. Por eso es un curso de milagros, ¿sí? Los milagros son correcciones. Y es un curso en corrección. ¡Wow! ¡Qué bueno! Estoy exponiendo a mi mente a la sanación, a la corrección, a los milagros. Esto es un curso de milagros, en milagros. Es un curso en corrección. Bueno, a ver, ok. A ver, ¿qué es lo que tengo que corregir? Mi mente. ¿La puedo corregir yo por mi cuenta? No. ¿Qué puedo hacer entonces? Estar dispuesto a que sea corregida por mí. ¿Cómo? A través de los milagros. ¿De dónde vienen? De afuera del espacio y del tiempo. No son de este mundo. Vienen de afuera del espacio-tiempo para sí operar en el mundo, para que yo los use. Y son pensamientos. Pensamientos que reemplazan a mis viejos y caducos e inoperantes pensamientos que no significan nada. Uy, gracias. A ver, algo de música. Acá tenía esto. Vamos con esta, a ver si les gusta. No. Ahí va. La inocencia no es obra tuya. Este es Jesús, sigue con el mismo párrafo. Se te da en el momento en que la desees. Otra vez apareció este verbo. Cuando lean el curso, traten de ver los verbos que utiliza Jesús. Son muy poderosos. Es el poder que tenés. Es el poder del verbo. El verbo con mayúscula y con minúscula. Es tu poder. La inocencia se te da en el momento en que la desees. La expiación no existiría si no hubiese necesidad de ella. No serás capaz de aceptar la comunicación perfecta mientras sigas queriendo ocultártela a ti mismo. Pues lo que deseas ocultar se encuentra oculto para ti. ¡Wow! Todo poder se te ha dado en el cielo y en la tierra. Lo que deseas ocultar se encuentra oculto para ti. En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta,
contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo, escucha, concéntrate solo en estar listo para la pureza que Él te ofrece. Decime, digamos juntos, estoy listo. Ya estoy listo. Respirá, volvé a abrir tu corazón y que tu corazón diga, estoy listo. Estamos listos. Si podés compartirlo conmigo y con todos los que están escuchando, si querés y si podés, escribilo en el chat, ¿sí? Estoy listo, estoy listo, estoy dispuesto. Wow. De esta manera, Él te preparará para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nadie ni de nada. Wow, gracias. Gracias por compartir, gracias porque estamos listos. Y este estar listos, esta declaración, ¿sí? Esta declaración que estamos haciendo, que no tiene nada que ver, obviamente, con lo que estamos escribiendo, pero sí lo refuerza. Esta declaración que estamos haciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora concentrémonos en eso, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra mente y nuestro corazón ahora sí, como declaramos al principio, más abiertos y con un cambio enorme ha ocurrido en estos 45 minutos. Ahora voy a salir a la calle, y la calle es no solamente abrir la puerta y salir, eso es parte, ¿no? Pero es salir de mi ensimismamiento, salir de mí mismo. Ok, el mundo es el que necesita sanación. Mi mundo es el que necesita sanación. Y ahora yo estoy listo para aceptar la pureza que el Espíritu Santo me ofrece, la pureza que soy. Estoy dispuesto a aceptarme tal como Dios me creó. Y con este cambio, con esta corrección que acaba de suceder, con este milagro, ¿sí? Tengo derecho a los milagros. Y milagros están sucediendo. Ahora voy a salir, y sea con quien sea que me encuentre, situación que es la situación que sea a la cual yo ingrese, y eso puede incluir que ahora me vaya a comer, o que vaya, o que reciba una llamada telefónica, o que haga una llamada telefónica, o que tenga que seguir trabajando, o ir a visitar a un cliente o a un amigo, o ir a visitar a un enfermo, o tener que resolver algo, no importa qué. Y de verdad, no importa qué, porque también puede ser que quieras irte a dormir una siesta, o a meditar, o a quedarte tranquila en tu, o tranquilo en tu casa. No, no importa qué, pero ahora en mi mente va a alborear este pensamiento. Estoy listo, estoy dispuesto, acepto y quiero la perfecta comunicación. Voy a aceptarme tal como Dios me creó y voy a permitir que un instante santo ocurra, un instante santo de presente. ¿Sí? Un instante santo es estar presente, presente conmigo, presente con mi hermano, en esa conversación que tengas ahora con tu hermano, o lo que sea que hagas. Estate presente y dispuesto. Gracias. Los amo con todo mi corazón y los dejo con un poquito de música. Gracias. Te amo.